¿Calla qué? ¡Cállate! La... ¡Esa mujer! ¡Que te siento ser de capaz de querer! ¡Vivo cada segundo la primera vez! Momento histórico en la carrera musical de Alejandro Sanz. El cantante consigue congregar a más de 50.000 personas en el Vicente Calderón. Yo me habéis dicho que me suba aquí para buscar taxi y yo... No, desde aquí no se ve bien. Pero están pasando. Lo que pasa es que están ocupados los taxis. ¿Qué pasa? Que hoy día con los de la huelga y eso, pues tenemos solo hay un taxi. ¡Aquí hay uno! ¡Hay taxi! ¡Taxi! Más de 12.000 personas la esperan. Y por fin aparece. Isabel Pantoja sale al escenario entre aplausos. Dedica varios gestos de cariño a su público y entonces... canta. Sigo estando aquí. Hollywood la adora. En 2006 es la actriz mejor pagada de la meca del cine y su capacidad camaleónica está fuera de dudas. Nicole, radiante a sus recién cumplidos 50 años, nos abruma cuando interpreta y cuando vemos lo que ha cambiado en este tiempo. ¡Vaya cambio! ¡Vaya tela! Muy buenas tardes. Lo primero que queremos hacer es mandar un besazo enorme a nuestra compañera Mar Vega, que se encuentra indispuesta, por eso estoy presentando yo el programa. Pero vamos al lío, porque este fin de semana, lo que os cantaba antes, ha sido un fin de semana de concierto. Yo este fin de semana me he ido a ver a Isabel Pantoja, que ha tenido una vuelta espectacular. Han pasado muchas cosas en el concierto. Por ejemplo, era la primera vez que los nietos veían a su abuela encima del escenario. Y también, como os decía antes, era una ocasión muy especial porque podía ser el primer encuentro entre Alejandro Albalá y su suegra. ¿Fue al concierto? ¿No fue al concierto? Enseguida lo vamos a ver, pero pasaron muchas más cosas. Por ejemplo, hubo momentos de tensión, hubo un apagón en mitad de la actuación, hubo un enfrentamiento entre Kiko y una de las fans de su madre. Todo esto y mucho más pasó en el concierto, que yo estuve allí y lo vi con estos ojos. ¡Vaya tela! Isabel Pantoja vuelve a la ciudad que debió crecer y lo hace por la puerta grande, en un momento complicado, en plena reconciliación de su hija con Alejandro Albalá. ¿Vendrá la pareja? Le pensamos contar todo lo que ocurra aquí en Vallatela. Señora, a ver a Isabel Pantoja. Pantoja, ay, 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 eso es lo que hay. Y la niña que ha vuelto ahora con Alejandro. Ay, qué mona, sí. Monísima. Tengo que ayudarle, toque, muevan todo y que sean felices todos. Ay, torre, torre, molino, campana, campana de San Miguel. Cada vez que te veo. ¿Va a venir, tú crees, Alejandro Albalá y Chabelita juntos? Me gustaría. ¿Sí? ¿Y tú crees que a la madre Isabel le gustaría? Pues también. ¿Sí? Yo creo que sí. ¡Viva la Pantoja! ¡Viva la Pantoja! Son las 10:15 de la noche, está casi todo preparado y mucho se ha hablado del número de entradas que iba a vender Isabel Pantoja esta noche. Pero lo cierto es que a esta hora así está el Estadio Olímpico de Sevilla. Muy buenas noches, a ver a Isabel esta noche, ¿verdad? ¿Contentos? Yo. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Los dos estáis aquí ahora. La segunda parte dicen que fueron buenas también. Bernardo, buenas noches. A ver a su hermana, ¿no? Sí, sí. Es una noche muy especial para ella. Sí, sí. ¿Ha podido hablar con ella, a ver cómo estaba? No, todavía no. Volver a la tierra que la vio nacer, supongo que es algo muy especial. Especial. Juanpa, mira ahí. Kiko, buenas noches. Contento, ¿no?, de ver a tu madre aquí. Gracias. 11 de la noche y aparece en el escenario Isabel Pantoja. Más de 12.000 personas la esperan y por fin aparece. Isabel Pantoja sale al escenario entre aplausos. La tonadillera está visiblemente emocionada, dedica varios gestos de cariño a su público y entonces canta. Sigo estando aquí. Los fans de Isabel están totalmente entregados. Aunque llegar hasta aquí no ha sido fácil. Durante horas esperan en cola bajo el sol para entrar en el concierto. Menos mal que este señor alivia el sufrimiento. ¡Agua, agua fresca! Isabel es arropada por su público y, por supuesto, por su familia. Kiko e Irene, Chabelita acompañada de Alejandro Albalá, su hermano Bernardo, su madre Doña Ana y sus dos nietos, Ana y Alberto, que por primera vez ven a su abuela en concierto. Todo transcurre con normalidad hasta este momento. Kiko Rivera tiene un enfrentamiento con unos fans en el concierto de Isabel Pantoja. Una señora intenta fotografiar a la pequeña Ana sin el consentimiento de sus padres y Kiko se molesta.
Unos minutos después, Irene intenta apaciguar los ánimos de su marido para que pueda disfrutar de la gran noche de su madre. Y así lo hace. Durante el concierto se viven varios momentos llenos de emoción. Isabel, en el día de San Juan, se acuerda de su gran amigo, Juan Gabriel. La canción que voy a cantar la voy a dedicar a todos, pero especialmente a un Juan que se fue, la escribió Juan Gabriel, dedicada a mí. Isabel tiene para todo el mundo y, como era de esperar, le dedica otra de sus canciones a los suyos. Yo la he dedicado a mis niños, a mis hijos, a mis nietos, y ya cada uno que se lo ponga a los suyos. Porque es así. ¿Eh? Isabel, eso último no lo hemos entendido muy bien. Y ya cada uno que se lo ponga a los suyos. Porque es así. Vamos, que Isabel demuestra que está pletórica. Lo da todo cantando hasta que se apague el sol. Y de pronto, se apaga. En mitad del show, la iluminación y el sonido falla. Pero nada puede empañar el momento y todo queda en una simple anécdota. El concierto de Isabel Pantoja es un éxito. Su familia abandona el recinto de lo más contenta. Muy bien, mucho calor, pero muy bien, gracias. Y doña Ana, a sus 86 años, aguanta hasta el final por su hija. Abandona el concierto a las 4:30 de la madrugada. Isabel Pantoja, una vez más, derrocha fuerza y demuestra su poderío sobre el escenario. Oye, y mucha atención, que os quiero contar una cosa, porque vaya gesto ha tenido Kiko Rivera. Ha querido mandar un mensaje de apoyo organizando un concierto benéfico por el tema del incendio de Doñana, el tema que nos tiene a todos los andaluces con el corazón en un puño, el pulmón de Andalucía que nos tiene a todo el mundo muy pendiente. Pues mirad, esto ha sido lo que ha puesto Kiko Rivera en sus redes sociales. Desde hoy le pido al Ayuntamiento de Moguer que contacte con mi discográfica para hacer un concierto donde el beneficio sea para la reforestación. Pero no ha sido el único famoso que ha dado muestras de apoyo. Antonio José, el cordobés, María José Campanario también han querido hacerlo. Vamos a verlo. El corazón de Andalucía arde desde el sábado por la noche. Un lugar paradisíaco cambia esta imagen por esta otra. Y nuestros famosos llenan las redes sociales de comentarios en apoyo a Huelva. Uno de los pulmones de Andalucía ardiendo. Y al verlo, mi corazón también se hace ceniza. Todo mi apoyo a las familias afectadas y a quienes están luchando por acabar con esta pesadilla. Destrozado viendo estas imágenes que me llegan desde Huelva. Así está ardiendo el corazón de mi Andalucía y de los andaluces. Para muchos es un lugar destacado por su belleza y también donde residen sus orígenes. Este es el caso de María José Campanario. He llorado a mi Portugal estos días atrás y ahora te lloro a ti, mi Huelva, tierra que vio nacer a mi padre. Te lloro, mi ciudad, te lloro, Doñana, hoy solo sé llorarte. Otros, como la cantante cordobesa India Martínez, desearía que todo fuera un sueño, algo irreal. Ojalá fuera un lienzo, pero no. El Parque Natural de Doñana arde y todo apunta que fue intencionado. ¿Quién es capaz de acabar con su propio oxígeno? Esperemos que no siga extendiéndose. Mucha fuerza para las familias y ánimo a los bomberos que luchan contra él. Bomberos, voluntarios y vecinos trabajan sin descanso para que este paraje natural declarado Patrimonio de la Humanidad no sea devastado. Y a esta solidaridad se unen nuestros famosos. Desde hoy le pido al Ayuntamiento de Moguer que contacte con mi discográfica para hacer un concierto donde el beneficio sea para la reforestación. Hoy, desde Vallatela, todo nuestro apoyo para Huelva. Por supuesto que le mandamos todo nuestro apoyo. Y vamos a cambiar de tema porque este fin de semana, os lo contaba antes, ha sido el concierto de Alejandro Sanz. Madre mía, vaya concierto, qué jaleo encima del escenario. Miguel Bosé, Manuel Carrasco, David Bisbal, la que se formó allí. Pero es que además no solamente se formó encima del escenario, también debajo. Entre los 50.000 asistentes, muchísimos famosos. Sara Carbonero, Iker Casilla, Eugenio Martínez de Irujo, no quisieron perdérselo. Vamos a verlo.
momento histórico en la carrera musical de Alejandro Sanz. El cantante consigue congregar a más de 50.000 personas en el Vicente Calderón, un estadio iluminadísimo. Un piano que se desplaza por todo el escenario, incluso por la pasarela, y una compañía de lujo. Pablo López, India Martínez, Manuel Carrasco, David Bisbal y Pablo Alborán, entre otros, se unen a él en este concierto único e irrepetible. El estadio a rebosar. Todo listo. Y él aparece con su cara de chiquillo, tímido, y con unas gafas de sol que pronto se quita para darlo todo. Nadie quiere perdérselo. Esto es un no parar de entrar famosos. La modelo Eva González, sin Cayetano, pero junto a su hermana. Al que sí vemos con su pareja es Alex de la Modelo. Iker Casillas con Sara Carbonero. Last Night, rejuveneciendo 20 años. Más es más. ¡Ay! Nadie como Alejandro para hacernos retroceder 20 años y con una gran sonrisa de oreja a oreja. Una cita para la familia, madres e hijas, como Elena Tablada y su pequeña Ela. Matrimonios como Amelia Bono y su marido Manuel Martos. Y cómo no, Noche de Chicas, Mónica Cruz con su amiga la actriz Iba Buc. Y también vemos a Eugenia Martínez de Lujo, que no se quiere perder este momento histórico. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! A nosotros sí que nos encanta. Y sobre todo que Alejandro, además de hacer un repaso por sus éxitos, no se olvida de su rincón más preciado, Cádiz, junto a Niña Pastori. Me está diciendo mi directora María José lo importante que son los taxis cuando uno va a un concierto, y es verdad, porque te traen, te llevan. Y la que lleva un buen rato esperando su taxi, que no aparece por aquí, es mi compañera, mi gran compañera Débora. Pero el tiempo de espera, ya les digo que se lo está pasando pipa, porque está muy bien acompañada de Santiago Rialde y del Monaguillo, que son los protagonistas de la nueva comedia Taxi. Vamos a verlo. ¡Qué atela! Yo, me habéis dicho que me suba aquí para buscar taxi y yo... No, desde aquí no se ve bien. Pero están pasando, lo que pasa es que están ocupados los taxis, ¿qué pasa? Hoy día con los de la huelga y eso, pues tenemos solo hay un taxi. ¡Aquí no hay taxi! ¡Taxi! ¡Aquí! Unos minutos. Nada, en lo que hacemos una entrevista. Falsos somos, qué falsos. No hay taxi porque estamos en el teatro. ¡Claro! Es todo zona azul. Aquí. Claro. Bueno, pero que estamos en el teatro porque estamos con taxi, eso sí. No traemos un taxi, que es físicamente, pero sí que traemos una función que se llama taxi y que es muy divertida, y vamos montados todos en el taxi. Este señor y yo. Yo voy en un lateral, por la barriga. Por la barriga, pues, la llevo por fuera. El airbag, fantástico. Cuidado, chaval. Cuidado. Es increíble, a ver. Ahí va otra vez. Creo, y ahora que no nos escuchan, que esta función ahora mismo está a punto de caramelo, con el mejor elenco posible para que la gente ría de principio a fin. Venga. Estoy en el balcón, yo no sé si queréis que me asome demasiado. Estoy partiendo de Titanic. Ponte tú también, ¿cómo sería? No, yo soy Elizabeth. ¡Hola! ¡Soy el rey del mundo! La taxista del mundo. Y claro, digo, hombre, yo te conozco, he crecido contigo. Cuando yo quería ser como tú, no pegarte con la alcachofa. Sí. ¿Qué opina usted del teatro en España? La cultura en España. El ministerio está a favor de los artistas, en contra. Esta es la opinión de la gente. Qué alegría, qué maravilla de saber de... Venga, pues a ver. ¡Uy! Se me han ido las ideas con el golpe. Vaya hombre, sé que cualquier golpe la impresiona. Hola. Así ya cerramos el vídeo, no hace falta decir nada más. Así. No hace falta decir nada más. Quedamos ahí. Nada, ahora. Podemos echar para atrás. ¿No?
Hollywood la adora. En 2006 es la actriz mejor pagada de la meca del cine y su capacidad camaleónica está fuera de dudas. Nicole, radiante a sus recién cumplidos 50 años, nos abruma cuando interpreta y cuando vemos lo que ha cambiado en este tiempo. ¡Vaya cambio! No cambié, no cambié, no cambié. ¡Vaya tela! Volvemos en un minuto. 2006 es la actriz mejor pagada de la meca del cine y su capacidad camaleónica está fuera de dudas. Nicole, radiante a sus recién cumplidos 50 años, nos abruma cuando interpreta y cuando vemos lo que ha cambiado en este tiempo. ¡Vaya cambio! No cambié, no cambié, no cambié. ¡Vaya tela! Oye, vamos a hablar de dinerito, porque qué bien me vendrían a mí 1.900 euros. Pues esta semana pueden conseguir el bote de los 1.900 euros llamando al 905-445-7777 o envía un mensaje con la palabra cubos en mayúscula al 23777. El viernes seleccionaremos a un ganador. En uno de los cubos están los 1.900 euros, en otro 100 y en otro nada. Pueden llamar ahora mismo al 905-445-777 o envíen la palabra cubos en mayúscula al 23777. Llévense 1.900 euros. El coste de la llamada es de 1,45 si llaman desde el fijo, 2 euros si lo hacen desde una línea móvil o solo 1,25 si envían un mensaje. 1.900 euros pueden dar para mucho, con lo bien que me vendrían a mí. Y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de Nicole Kidman, que está espectacular. Cumple 50 años, tiene 70 películas a su espalda. Pero ¿sabes lo que pasa con todas las actrices de Hollywood? Que siempre la gente dice que si se ha operado, que si no se ha operado. Bueno, nosotros vamos a ver un cambio del antes y el después. Esto hace casi 30 años, antes de que se casara incluso con Tom Cruise. Y esto es de la semana pasada. Estaba guapa antes y está guapa ahora. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un vaya cambio para ver cómo ha cambiado esta actriz durante estos 30 años. Vamos a verlo. Y eso, una cosa muy importante, me lo está diciendo mi directora María José. Antes de todo, vamos a ver la audiencia de este sábado en Yo Soy del Sur, peques. Vamos a verlo ahora mismo. Vaya acogida ha tenido el nuevo programa de Canal Sur, Yo Soy del Sur, peques. Los niños han conseguido convertirlo en lo más visto del sábado noche. En este entrañable y divertido concurso, los más pequeños ponen a prueba su talento en el mundo de las sevillanas. Está presentado nada más y nada menos que por nuestra María del Monte. Y en su segunda entrega ya lidera su franja horaria de emisión. En su momento más visto reunió a casi 800.000 espectadores al ritmo de sevillanas que se sentaron frente al televisor para verlo. No nos extraña nada, porque hasta María del Monte se quedó boquiabierta con el talento y el arte de todos los concursantes. Yo soy del sur. Pues lo que le decía antes, ¿quieren ver el cambio espectacular de Nicole Kidman? Porque yo estoy deseando verlo. Vamos a verlo, vaya cambio. Hollywood la adora. En 2006 es la actriz mejor pagada de la meca del cine y su capacidad camaleónica está fuera de dudas. Nicole, radiante a sus recién cumplidos 50 años, nos abruma cuando interpreta y cuando vemos lo que ha cambiado en este tiempo. Así es, Nicole Kidman. Hoy en Vaya Tela, vaya cambio. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. El 20 de junio de 1967 nace en Hawái una niña de pelo rojizo y ensortijado, con cierto aspecto de fragilidad. Nicole Mary Kidman está llamada a ser una estrella del celuloide, pero aún no lo sabe cuando posa así. Seduce a la cámara con su naturalidad, innegable inocencia y mirada serena. Llega su adolescencia y coquetea con la interpretación en Australia, donde reside desde pequeña. Se hace evidente, Nicole tiene una belleza genuina, pero ella no está contenta del todo. Y atención a su nariz, porque es lo primero que decide afinar con ayudita de la cirugía. La actriz inicia su idilio con las operaciones, afila su rostro y eso, sumado a una nariz más puntiaguda, llama la atención. Son cambios sutiles, cierto, pero no pasan desapercibidos y comienzan las sospechas. Nicole se resiste a reconocerlo, niega haberse operado de nada. A lo mejor no sufro lo suficiente.
Por fin llega su gran oportunidad en el cine. Su popularidad traspasa fronteras. Es 1988. Nicole da el pistoletazo de salida a su carrera con Calma total. Un año después la vemos de nuevo en Días de Trueno. Esta película supone un hecho inesperado. Nicole trabaja junto a Tom Cruise, a quien conoce un año antes, y el amor surge entre ellos. La pareja contrae matrimonio en 1990. Ella aún es pelirroja y su pelo sigue rizado, pero por poco tiempo. Su carrera es imparable. Los directores se rifan trabajar con ella. Interpreta papeles muy distintos, con looks de lo más diferentes. No quiero que me molestes más. A medida que su popularidad crece, sus modificaciones estéticas también. Utiliza Botox para rejuvenecer su piel y se opera los pómulos. Sus labios se engrosan misteriosamente. Las alfombras rojas pasan a ser un terreno minado de críticas para la actriz. La observan con lupa y lo que dicen de su rostro no es agradable. Nicole ha perdido su expresividad. Perdona, las cosas ya no pueden ser agradables. Lo que no pierde es su elegancia y por eso despierta cierta compasión, pero el abuso del Botox le lleva a lucir su peor imagen. No se libra de críticas feroces sobre lo que se ha hecho en la cara. Nicole toma conciencia y da marcha atrás. Vale, ahora luce menos artificial, pero sus pasos por el quirófano son evidentes. Con lo bien que nos estábamos llevando. De lo que no cabe duda es de su talento interpretativo. Un Oscar y tres premios BAFTA a sus espaldas dan cuenta del reconocimiento de la profesión a su trabajo. Así hemos visto cambiar a Nicole Kidman y la de cambios que están por llegar. Está guapísima, francamente. Y nos vamos a la Feria Internacional de la Moda Infantil. Entre los rostros más conocidos estaban Agatha Ruiz de la Prada y Nieves Álvarez. Con las imágenes de los más pequeños y la música de Gonzalo Heraldo y su canción Intacto, nos despedimos. Nos vemos esta noche en Vaya de la Noche. Hasta luego.